Continuamos con ustedes acá en Somos Noticias. Un gusto estar del otro lado ahí con ustedes. Que ustedes estén ahí, Nosotros estamos de este lado, Ustedes ahí en el 453093, habilitado para que se comuniquen, para escucharlos, para leerlos como siempre. Un lujo, Muchísimas gracias. La verdad, le digo, y esto es de la mejor onda, Vieron lo que es un funcionario que viene, responde y listo. Responde, fácil, simple, sin ninguna cuestión, lo hace tan fácil. Esto es para otros que por ahí les cuesta venir a contar y explicar cuestiones, que lo único que se busca es tratar de explicar. Preguntamos y que respondan, expliquen. ¿Sí? Por ahí con la explicación se solucionan y se cierran todo el tipo de rumores y otras cuestiones. Porque hay una máxima judicial también, ¿no? Que es el que calla otorga, ¿sí? Y de usos y costumbres. Y a veces con hablar, con explicar, ya uno ya anula esa cuestión. Es fácil. Y aparte es una obligación también de un funcionario público, el que sea, a todo nivel, desde el máximo hasta el mínimo. Es funcionario público, son funcionarios públicos. Así que, y deben, les guste o no, ¿sí? En mayor o menor medida, como sea, pero deben informar. Deben informar, como lo hizo con la charla, digo, muy linda la charla con Martín Bachelo. Digo, al margen del aprecio que le tengo, lo mismo a Bufflet o a otros funcionarios, cualquiera que conocidos de antes de que estén en la función. Es mucho más fácil así, es mucho más fácil y queda todo aclarado, así, directamente. Ayer hubo reunión de paritarias. Tengo entendido por la información que fue una reunión, según me la describieron, áspera. Áspera, la que se realizó todos los meses, se hace esta reunión de paritarias de salarios municipales de acuerdo al índice inflacionario, bueno, para adecuar los salarios de los trabajadores municipales. Bueno, de hecho ayer hubo esta reunión, según pude averiguar, fue áspera. Ofrecimiento cero, tengo entendido que fue, y por eso se pasó un cuarto intermedio hasta mañana a las 11 de la mañana. Y vamos a ver qué pasa después de esta reunión. Parte de esto, porque están representados y porque son parte también interesada, porque lo que se cierra en estas reuniones también los afecta a eso, son los empleados, los jubilados municipales, aquellos que hicieron su vida laboral también en la faz pública. Y tenemos en línea a Lolia Price para que nos cuente un poco, ¿sí? Porque ayer estuvieron haciendo una movida, un acto de presencia, no fue, alguno dijo, están haciendo un piquete, no están haciendo un piquete, están así haciendo presencia. ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo puntualmente en el municipio ayer, Loli? Buenas tardes. Bueno, hola, gracias por interesarse en nuestra situación nuevamente. No hicimos, o sea, como todas las cuestiones, todos los meses estamos participando, haciendo, digamos, como una presencia cada vez que se reúne la mesa de salario, sobre todo cuando la salud permite a algún grupo, porque lamentablemente también esto influye en el participar, o movernos o llegar hasta la municipalidad en algunos momentos. Y lo único que incorporamos, como todos, es una bandera que ya la teníamos hecha hace rato, pero digamos por eso se hace más notoria nuestra presencia ahora el día de reunión de la mesa salarial, pero fundamentalmente con el objetivo de, como digamos, legalmente los jubilados no podemos participar de este espacio, lo que hacemos es ir a apoyar a quienes nos representan. En primer lugar, a los concejales que participan de la mesa salarial, que son nuestros representantes como ciudadanos, pero también son los que votan el presupuesto y los que votan los incrementos salariales cuando corresponden. Y por otro lado también dando fortaleza a lo que es los artistas principales, podríamos decir, los actores principales junto con el departamento ejecutivo, que son los gremios, porque nosotros creemos como jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas que la realidad es que hay que fortalecer estos espacios de negociación mensual, que en este caso a nosotros repercute en nuestro haber jubilatorio, y directamente por los tiempos que se toman, por las cuestiones que en algún momento se deciden desde estos espacios de negociación, y que después tenemos que ir a luchar en otras instancias para que esto se concrete.
El espacio municipal es nuestro estado natural, primero porque fuimos trabajadores municipales durante muchísimos años, y segundo porque es el único espacio en donde podemos ir a tener una presencia directa. Bien. La verdad es que nosotros tuvimos, digamos, a raíz de esta política, esta decisión política que se ha tomado de pagar a través de bonos que no son bonificables, esto quiere decir que no van directamente al salario básico, estamos al mes de septiembre, fines de septiembre, que se va a cobrar, sin haber percibido todavía el incremento que se dio, se votó para el mes de julio. Sí. Entonces esto es un agravante en el estado socioeconómico de todos nuestros compañeros y compañeras jubilados, pero en un contexto general que no se ve en nada favorable para las personas que estamos, digamos, las jubiladas o son pensionadas. Uh-huh. Bueno, ustedes estuvieron al tanto de lo que fue la reunión de ayer. Yo comentaba recién que es un tema que seguimos mes a mes y vemos que los últimos meses se ha ido tensando un poquito más la cuerda, si bien se llegó a acuerdos, pero el otro mes, no el anterior, el otro mes, uno de los gremios, ATE, no firmó el acuerdo y terminó el tema en el Ministerio de Trabajo. El mes pasado, los tres gremios no firmaron el acuerdo y también el tema, y no sé cómo se terminó, pero sí, creo que yo ya me perdí con los porcentajes y todo lo que es eso. No, sigue habiendo un bono y no hubo acuerdo. Y ayer, en el día de ayer también, digamos esto que vos decías, que la reunión, según lo que nos contaron ellos al salir y los concejales también, fue muy tenso. De hecho, nos dimos cuenta estando afuera porque pasaba el tiempo y la reunión no finalizaba. Por lo tanto, uno da por sentado de que ahí hay tensiones que están en disputa porque, bueno, todos tenemos cierto conocimiento de cómo se dan las cuestiones en las organizaciones, y al no salir rápido o más próximo, vimos que había la posibilidad de tensionar el debate, por lo menos desde nuestra percepción, desde estar en el hall de la municipalidad, ¿no? Claro. Y bueno, así fue cuando nos comentaron esto que vos ya decías, como que el Departamento Ejecutivo no está proponiendo ninguna posibilidad. Eso es el dato que tengo, que fue cero. De hecho, estamos convocando a Bordone Jr., como le digo, para que es el secretario de Hacienda del municipio, para charlar con él sobre esas cuestiones y alguna otra también, para que cuente algunas cuestiones, pero para saber cuál es la situación, porque tengo entendido que cero fue el... Exacto. Eso es lo que nos comentaron quienes salieron de la reunión, que el Ejecutivo no tenía la propuesta de que no hacer ningún tipo de incremento, ni pasar a los básicos, lo que estaba pendiente, ni que son cuestiones que se discutieron en la Secretaría de Trabajo, como vos bien decís, que eso está pendiente, y hay unos porcentuales que no se reconocieron todavía, y por otro lado, no hay propuesta para ninguna otra, digamos, posibilidad de aquí al próximo mes, en principio. Por eso se pasó un cuarto intermedio para mañana, es la información que nosotros tenemos. ¿Ustedes van a estar mañana también, como lo hicieron vamos el día de ayer? Vamos a ir, y también convocamos a otros compañeros que por ahí ayer no estuvieron, o gente que se esté enterando en este momento, porque no todos participamos de un grupo de WhatsApp que tenemos muy informal entre los quienes nos vamos encontrando, pero la idea siempre es fortalecer los espacios que nos representan, tanto el Consejo Deliberante como a los propios gremios, que por ahí en algún momento se han sentido un poco, digamos, ofuscados, porque plantean como que nosotros le fuimos contra su posicionamiento, y no es así, sino que justamente lo que queremos es fortalecer las organizaciones con nuestra presencia para darle más fuerza a la posibilidad de poder negociar y poder tener mejores posibilidades tanto para quienes están activos como para nosotros que somos los últimos, digamos, que recibimos o que podemos percibir esta posibilidad. Te cuento un dato. Nosotros al día de hoy todavía no percibimos el incremento que se votó para el mes de julio. Sí, recién lo mencionabas justamente. Mañana vamos a ver si aparecen en nuestro recibo de sueldo mañana o mañana o el lunes, si ese incremento del mes de julio aparece o no aparece. Cuando se mandó en tiempo y forma, eso lo tengo que reconocer, porque también estamos haciendo un seguimiento de los envíos al IPS. Pero entre el municipio, que toma 90 días para poder pasar a los básicos los incrementos, y el IPS, que tiene por ley un plazo máximo de 60 días,
estamos en 150 días. O sea, los jubilados realmente, compañeros y compañeras que están en situaciones muy